La banda de Pocoyó. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Qué hay en la caja? ¡Una trompeta! ¡Trompeta! ¿Sabes para qué sirve una trompeta? No, una trompeta no se pone en la cabeza. No, no se usa para ver. ¡Eso es! Eso es lo que se hace con una trompeta. ¡Se toca! ¡Oh! ¡Y un tambor! ¡Una guitarra! ¡Qué bien! ¡Toca! Vaya, puede que necesites algo de ayuda. ¡Amigos! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyó quiere que busques una palabra en tu ordenador. Ruido. Ruido. Eli está buscando ruido. Sí. Eso sí hace ruido. ¡Mucho ruido! ¡Más, más, más! ¡Silencio! Ahora Pocoyó quiere que busques silencio. Eso es muy silencioso. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! Y ahora os presentamos a la banda de Pocoyó. ¡Eli! ¿Me podéis decir lo que está tocando Eli? ¡La guitarra! Está tocando la guitarra. ¡Correcto! Eli está tocando la guitarra. ¿Y Pato? ¿Qué está tocando? ¡El tambor! Pato está tocando el tambor. ¡Eso es! ¡Un tambor! Y finalmente, Pocoyó. ¿Qué está tocando Pocoyó? ¡La trompeta! Está tocando la trompeta. ¡La trompeta! ¡Bien hecho! Muy bien, chicos. ¡Adelante! Puzzle de figuras. Un triángulo. Triángulo. Un cuadrado. Cuadrado. Un círculo. Círculo. Triángulo, cuadrado, círculo. ¡Oh! ¿Qué es eso, Pocoyó? Un tren. Ya veo. Has hecho un tren con un triángulo, unos círculos y cuadrados. Avión. ¡Un avión! ¿Me podéis decir los nombres de cada figura? ¿Qué son? ¡Triángulos! ¿Qué es esto? ¡Un círculo! ¿Y estos? ¡Cuadrados! Triángulo, cuadrado, círculo. ¡Vaya ruido! ¡Pocoyó, podrías! ¡Pato! ¡Eso es terrible! ¡Silencio! Lo siento, pero estáis haciendo demasiado ruido. ¡Espera! ¡Guitarra! ¡Tambor! Y trompeta.
Vaya, eso está mejor. ¿Veis lo que pasa cuando os ponéis de acuerdo? Hacéis una música preciosa. Guitarra, 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 guitarra. Trompeta, trompeta. Guitarra, trompeta. Tambor, 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 tambor. Trompeta, trompeta. Guitarra. Silencio. ¡Ruido! ¡Ruido! Silencio. Silencio. La merienda. Ay, qué día tan bonito. Buenos días a todos. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Merienda. Ya veo. Vais a hacer una merienda. Genial. ¿Qué hay dentro de la cesta? Sándwiches. Ya me está entrando hambre. Espera. Qué extraño. ¡Mira! Creo que tenéis un problema. Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio. Hacía un tiempo precioso. Era un día soleado. Por eso el dinosaurio decidió visitar a su amigo Harold, la hormiga. Pero empezó a llover. El dinosaurio se puso muy triste. ¡Muy triste! Pero después salió el sol. Luego empezó a llover. Más tarde salió el sol de nuevo. Después empezó a llover. Soleado. Después lluvia. El dinosaurio se puso muy, muy triste. De repente sonó el timbre. Era Harold, que tenía un paraguas. Entonces celebraron una fiesta. Y fin. ¡Vaya sándwiches tan traviesos! ¿Le podéis decir a Pato dónde están los sándwiches? ¡En la cesta! ¡Están en la cesta! ¡Eso es! ¡En la cesta! ¿Le podéis decir a Eli dónde está la cesta? ¡En el árbol! ¡Está en el árbol! Vaya merienda más rara. ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡el rojo! ¡Que todo el mundo busque algo rojo! ¡Algo rojo! ¡Veamos lo que podéis encontrar!
¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un pequeño coche rojo! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Eso es! ¡Un hurra por el rojo! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es, Pocoyo? Es una hormiga. ¡Hormiga! Mira, Eli. ¿Sabes lo que es? ¡Hormiga! ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡Hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Buen trabajo! ¡Merienda! Ya veo. ¡Habéis invitado a las hormigas a vuestra merienda! ¡Genial! La ducha de Pato. Mirad, ahí va Pato. ¡Hola, Pato! ¿Qué es lo que tienes ahí? Jabón, un cepillo y una toalla. ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? ¡Vaya! ¡Vas a ducharte! ¡Qué bien! Vaya. ¿Qué ha pasado? El jabón, el cepillo y la toalla de Pato han desaparecido. ¿Y ahora cómo va a poder ducharse? La siesta de Pajaroto. ¿Un gorro de ducha? ¡Gorro de ducha! ¿Una muñeca? Teléfono. Adiós. ¡Teléfono! Ay. Buenas noches. ¿Alguien ha visto el jabón de Pato? ¡Ahí está! ¡Ahí
¡Buen trabajo! ¡Lo habéis encontrado! ¿Alguien ha visto el cepillo de pato? ¡Lo tiene Eli! ¡Ella tiene el cepillo! ¿Qué es eso que lleva el patinete? Vaya, Pato se ha enfadado de verdad por haberle cogido sus cosas. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡saltad a la comba! ¡Eso es! ¡Saltad a la comba! Pulpo dice, ¡dar palmadas! ¡Vamos a dar palmadas! ¡Eso es! ¡Palmadas! Pulpo dice, ¡dar vueltas! ¡Dar vueltas! ¡Bien hecho! Pulpo dice, ¡eso es todo! Oh, no. El cepillo de pato. Y el jabón. Pato, tu jabón está... ¡aquí mismo! Y ahora, el cepillo. Y tu toalla. ¡Hurra por las duchas! ¡Y un hurra por las toallas! ¡Me estoy duchando! Cuando acabo, uso la toalla y entonces suena el teléfono. Uso la toalla. Teléfono. Uso la toalla. Uso la toalla. Teléfono. El jardín. Hola, Pato. ¿Estás cuidando tu jardín? ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores! Eso es. Son flores. Voy a plantar. ¿Vas a plantar flores, Pocoyó? Pato dice que si quieres plantar flores, antes tienes que leer el libro. ¡El baile de los hermanos marcianos! Planta. ¡Planta!
regadera. ¡Regadera! ¡Es una regadera! Flores. Ah, para que crezca una flor, primero tienes que plantar una semilla con cuidado. Después, tienes que regarla. ¡Un vaso con agua! ¡Qué bien! Ah, vaya. También necesita luz. ¡Bien hecho, pato! Pocoyó, ¿no deberías cuidar mejor la semilla? ¡Mira, Pocoyó! ¡Está creciendo! Adivina el animal. Hola, Pocoyó. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyó, ¿sabes qué animal es? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es un león! ¡Un león! ¡Un león! Pocoyó quiere ver tu flor, pato. Flor mala. No, espera, Pocoyó. No es culpa de la flor. Pato te dijo que primero leyeras el libro. Mejor así. ¿Podéis decirme lo que es? ¡Es una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Flores! ¡Lo conseguiste, Pocoyó! Jardín, jardín, jardín.
Pato, el cartero. Hola, Pocoyo. ¿Qué tienes ahí? Una carta. ¡Una carta! ¡Genial! Ahora solo te falta encontrar un cartero para enviarla. ¡Un cartero! ¡Fantástico! El cartero dice que a tu carta le falta algo. El sello. ¿Has olvidado el sello? ¡Sello! Ahora, Pato el cartero ya puede entregar tu carta. ¿Podéis decirle a Eli qué es Pato? ¡Él es un cartero! ¡Un cartero! Y tiene una carta para ti, Eli. Eli también tiene algo para Pato el cartero. ¿Podéis decirle a Eli lo que se le ha olvidado? ¡Un sello! ¡Ha olvidado el sello! ¡Ahí va! ¡Mira qué feliz! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques algo en tu ordenador. Enviar. Recibir. Eli está buscando enviar y recibir. Valentina envía unas flores y Pajarito recibe las flores. Pajarito envía un regalo y Valentina recibe el regalo. ¡Mai! Vamos a ver más vídeos de enviar y recibir. Enviar, recibir, enviar, recibir, enviar, recibir. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! Vaya, hoy Pato el cartero está muy ocupado. ¿Qué es eso? ¡Una carta! ¡Una carta para Valentina! Mirad, es un paquete. ¡Un paquete para Pulpo! ¡Madre mía! ¡Pobre Pato! Llevaba demasiadas cartas y paquetes. ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡el azul! ¡Que todo el mundo busque algo azul! ¿Algo azul? Veamos lo que podéis encontrar. ¿De acuerdo? Vamos a ver vuestras fotos. Un lápiz azul. Un globo azul. Una mochila azul. ¡Bien hecho! Seguid buscando cosas azules. Una puerta azul. Perfecto. Una raqueta azul. ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Es un marciano! ¡Muy bien! ¡Un hurra por el azul! Eli quiere disculparse por haberte dado tantas cartas y paquetes, pero ¿podrías hacer una última entrega sin importancia? ¡Vaya montón de paquetes! ¿De dónde viene esa música?
¡De los paquetes! ¡Mira, Pato! ¡Son todos para ti! ¡Es una fiesta! ¡Qué divertido! Hola, Pocoyo. Hola. Vaya, unos cuantos bloques para construir. ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Amigo. ¿Has hecho amigos nuevos? Y son súper coloridos. Hay uno azul, otro amarillo, otro verde y uno rojo. Amigos, espera, Pato, espera. Ya veo, se los vas a enseñar a Pato. Amigos, ¿dónde han ido? Profesor Pato. Hola, amigos. Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato. El profesor Pato dice que cuando hace sol y llueve a la vez, aparece algo maravilloso. ¡Un arco iris! ¡Qué bonito! Muy bien, Valentina. Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis ayudar a Pajarito? ¡Arco iris! ¡Es un arco iris! Me parece que el marciano malhumorado quiere decir algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos lo que es un arco iris. Con la garantía del profesor Pato. ¿Amigos? ¿No has encontrado todavía a tus amigos, Pocoyo? ¡Ahí hay uno! ¡Está justo ahí! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué color tiene que buscar? ¡Amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahí hay otro! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡El azul! ¡Ve! ¿Y ahora de qué color? ¡Verde! ¡Ay, verde! ¡Tori-tori! ¿Y qué color debería buscar ahora, Pocoyo? ¡Rojo! ¡El rojo! ¡Pato! Menú de números. ¡Uno!
llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Una naranja. Muy bien. Una naranja. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides un trozo de sandía? Un trozo de sandía. Un trozo de sandía. Oh, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Uno! ¡Un corazón! ¡Eso es! ¡Uno! Mira, Pato, estos son los nuevos amigos de Pocoyo. ¡Torigori! ¡Estupendo! ¡Tienes amigos de todos los colores, Pocoyo! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli y Pato! ¿Qué estáis haciendo? ¡Carrera! ¡Ah, ya veo! ¡Vais a hacer una carrera! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡De acuerdo, todo el mundo a sus puestos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Y Eli va en primer lugar! Seguida de Pocoyo, segundo. Y en tercer lugar va Pato. ¡Espera! Ahora Pato va el primero. Pobre Eli, Pocoyo. Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Rápido. Rápido. Eli está buscando algo rápido. ¡Rápido! Sí, eso es rápido. ¡Muy rápido! ¡Más, más, más! ¡Despacio! ¿A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio? Esto sí que va despacio. Muy despacio. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! Sí, Pato. Todavía eres el primero. Oh, no. Ahora vas segundo.
¡Eli es la primera! ¡Vaya! ¡Ahí va Pocoyo! ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va la primera! ¡Sí! ¡Tenéis razón! ¿Y quién es el segundo? ¡Pato es el segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¿Pocoyo? Eso no está bien. Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. Hola. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar. ¡Y aquí llegan Eli y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Eli y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¿Preparados? ¿Listos? Vamos de camping. ¿Qué estáis haciendo? Una tienda de campaña, un saco de dormir y una hamaca. Camping. Ah, ya veo, os vais de camping. Estupendo. Una linterna. Buena idea, pronto se hará de noche. Eli también tiene una linterna. Pato, ¿te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Bien hecho, Pato! Oh, vaya. Thank you.
La siesta de Pajaroto. ¿Una hamaca? ¿Tienda de campaña? ¡Tienda de campaña! ¿Un saco de dormir? ¡Ay, pato! ¡Qué susto! Pocoyo, me has asustado. ¡Vaya, vaya! ¡Sí que da miedo! Bueno, ya es hora de irse a dormir. Oh, vaya, ¿qué ha sido eso? Pocoyo, Pato ha escuchado un ruido espeluznante. ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis, seguro que no es nada. Menú de números. ¡Uno! ¡Dos! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Dos plátanos. Muy bien. Dos plátanos. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides dos piñas? ¡Dos piñas! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Dos! ¡Dos corazones! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Ya es de día, por fin! ¡Otra vez ese ruido! ¿Podéis decirle a nuestros amigos de dónde viene ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! ¡Oh! ¡Solo era Pajaroto! Bueno, ya es hora de recoger todo. Ha sido una noche muy larga. Acampada junto a un árbol.
Misión espacial. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Un cohete. ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! Me parece que ya están preparados para despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ignición! ¡Guau! ¡Qué emocionante! Profesor Pato. Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato. Ahora prestad todos mucha atención. Hoy vamos a hablar sobre el espacio. Esto es el Sol. El Sol. Y esta es la Luna. La Luna. Planetas. Estos son los planetas. Y las estrellas. Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio. Con la garantía del profesor Pato. ¡Lo lograsteis, Pocoyó! ¡Estáis volando por el espacio! ¡Vale! ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el Sol! ¡Correcto! Es el Sol. Pato, ¿vas a pilotar? Eso no es un planeta, Pato. ¿Podéis decirle a Pato lo que es? La Luna. ¡Es la Luna! Sí, es la Luna. Mira, pequeño. ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡correr! ¡Eso es, a correr! Pulpo dice, ¡reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! Pulpo dice, ¡bailar! ¡Bailemos! Pulpo dice, ¡eso es todo! Alguien está llamando a la puerta. ¡Ah! Son los padres del pequeño marciano. Ya veo. Solo era un juego. Pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa. ¡Vamos!
Vamos a decirle todos adiós. ¡Adiós! 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 Parece que se han embarcado en una nueva misión. ¡Adiós! ¡Adiós! Viaje de pato. Hola, Pocoyo. Hola, Eli. Hola. Me pregunto quién podrá ser. Pato. Vaya. Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta. Y no puede irse sin su maleta. Yo la llevo. Espero que lo logren. Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. Así que se montó en un avión, en un barco y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos, por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. Entonces el dinosaurio se montó en un avión, en un barco y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! ¡Autobús! Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! ¡Podéis coger un tren! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Tres
sándwiches. Muy bien. Tres sándwiches. Vaya. ¿Y si ahora pides tres manzanas? Tres manzanas. Tres manzanas. ¡Ah, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Avión! Parece que Pato todavía está esperando la maleta. ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? Elise ha montado en un autobús y en un tren y ha corrido hasta el avión para traerte unas gafas de sol. Pato dice que no te enfades. ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido, pero viajar con los amigos es aún mejor. Si viajas en un autobús, o si viajas en el tren, si vuelas en un en el tren, si vuelas en un avión, no olvides tu maleta. Maleta, maleta. Hora de jugar. Hola, Pocoyo. ¿Qué tienes ahí? Bloque. Ya veo. ¡Cuántos bloques! ¡Qué divertido! ¿Y eso qué es? Un puzzle. ¿Un puzzle? ¡Qué bien! Pelota. ¡Y una pelota! Me parece que ya está todo listo para empezar a jugar. ¡El baile de los hermanos marcianos! Caja de juguetes. Monopatín. Monopatín. Es un monopatín. Muñeca. Hola, Pato. ¿Sabéis con qué está jugando Pato? ¡Una pelota! ¿Pato está jugando con una pelota? ¡No!
Creo que Pocoyó quiere jugar a la pelota él solo. ¿Y sabéis con qué está jugando Valentina? ¡Con un puzzle! ¡Un puzzle! ¡No! Pocoyó quiere jugar él solo con el puzzle, Valentina. ¿Podéis decirme con qué está jugando Eli? ¡Con los bloques! ¡Los bloques! ¡No! Pocoyó quiere jugar con los bloques, el puzzle y la pelota él solo. Por fin, ya puedes jugar solo. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Andar! ¡Eso es! ¡Andar es divertido! Pulpo dice... ¡Saludar! ¡Eso es! ¡A saludar! Pulpo dice... ¡Saltar! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¿Qué pasa, Pocoyó? Lo siento. ¿Ahora te gustaría jugar con tus amigos? Lo siento. ¿Podéis decirle a nuestros amigos lo que quiere hacer Pocoyó? ¡Jugar! ¡Sí! Pocoyó quiere jugar a la pelota con vosotros. ¡Sí! Algunas veces jugar solo es divertido, pero también es divertido jugar con los amigos. Para todos. Hola, Pato. ¿Eso es una raqueta? ¿Y una pelota? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Tenis! ¡Qué divertido! Parece que Valentina también quiere jugar. Eli dice que eres un poco pequeña para jugar al tenis. ¡Y el ganador es... ¡Pato!
Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Cuento. Vaya, me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería participar en los Juegos Olímpicos. Así que su amiga la hormiga decidió ayudarle a entrenar. Tenía que correr, nadar y montar en bicicleta. El dinosaurio estaba muy cansado, pero la hormiga le decía que tenía que continuar. Por eso siguió corriendo, nadando y montando en bicicleta. Y al final, ganó. Fin. ¿Podéis decirme qué tiene Eli en la mano? ¡Es una raqueta! ¡Sí! ¡Es una raqueta! ¡Fantástico! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Es una pelota! ¡Pelota! ¡Cuidado, Valentina! ¡Pato gana de nuevo! Puzzle de figuras. Un triángulo. Triángulo. Un rectángulo. Rectángulo. Un óvalo. Óvalo. Triángulo, rectángulo, óvalo. Ah, ¿qué es eso, Pocoyó? ¡Submarino! ¡Ya veo! Has hecho un submarino con triángulos, óvalos y rectángulos. ¡Robot! ¡Un robot! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son? ¡Triángulos! ¿Y estas? ¿Y estos? ¡Óvalos! ¡Genial! Triángulo, rectángulo, óvalo. ¡Qué partido tan emocionante! ¿Quién ha hecho eso? ¿Valentina? ¡Toma! ¡Mirad eso! ¡Ha ganado Valentina! Supongo que no hace falta ser grande para ganar. Con mi raqueta, tenis,
lo pasó muy bien. Voy a sacar, vuelvo a jugar. Ser tenista es genial. ¡Vamos! Jugando al escondite. ¡Hola a todo el mundo! ¿Pero qué he dicho? Uno, dos, tres. Ah, ya veo. Es un juego. ¡Estáis jugando al escondite! 8, 9, 10. Pocoyo, sabes lo que hay que hacer ahora, ¿no? No, tú no te escondes. Tus amigos se esconden y tú les buscas. Ya sé. ¡Lula! ¡Sí! ¡Oh, Pocoyo! ¡La encontré! Sí, pero Lula no está jugando, Pocoyo. ¡Pajaroto! ¡Ay! Pajaroto tampoco está jugando al escondite. Tienes que encontrar a Eli, a Pato y a Pajarito. ¡Ánimo! ¡Es muy fácil encontrarlos! ¡Ay, ay, ay! Profesor Pato. Hola, clase. Prestad atención. El profesor Pato va a hablarnos hoy de las posiciones. Esto es una caja. Y esto es una pelota. La pelota está fuera de la caja. ¡Fuera! Ahora la pelota está dentro de la caja. Dentro. Ahora la pelota está detrás de la caja. Detrás. Y ahora está delante de la caja. Delante. Pajarito quiere decir algo. Ahora lo sabemos todo sobre las posiciones. Gracias, profesor Pato. Con la garantía del profesor Pato. ¡Eli, que viene Pocoyo! ¡Escóndete, escóndete! ¡Detrás del árbol, rápido! No te rindas, Pocoyo. ¡Sigue buscando! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está escondida Eli? ¡Detrás de ti! Está escondida detrás del árbol. ¡Eli! ¡Sí! ¡La has encontrado! ¡Buen trabajo! ¡Rápido, Pato! ¡Escóndete! ¡En la caja! ¡Buena idea! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está escondido, Pato? ¡Detrás de ti! ¡En la caja! ¡Pato! ¡Sí! ¡Bien hecho! Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Uy, qué miedo! ¡Que viene Pocoyo! ¡Escóndete! Pocoyo, ¿quieres que te ayudemos a encontrar a Pajarito? No, ya encuentro. Ya veo. ¿Quieres encontrarle tú solo?
De acuerdo, continúa. ¡Pajarito! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¿Dónde ha ido? ¡Eli! ¡Pajarito! ¡Los has encontrado a todos! ¡Un hurra por el juego del escondite! Fiesta de cumpleaños. Hola, Pocoyo. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué es eso? Globo. ¡Ah! ¡Un globo! ¡Qué bonito! Hola, Eli. ¿Qué llevas ahí? ¡Una tarta! ¡Qué rica! Hola, Pato. ¿Qué es eso? ¿Un regalo? ¡Ah, ya veo! ¡Estáis preparando una fiesta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! Un plato. Un vaso. ¡Vaso! ¡Es un vaso! Una vela. Pulpo quiere ayudar. ¿Podéis decirle a Pulpo qué tiene Pocoyo en la mano? ¡No! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! ¡Sopla! Pulpo, tienes que inflar el globo. ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor. ¡Oh, oh! ¡Ay, madre! ¡Cuidado! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡el amarillo! ¡Todo el mundo a buscar algo amarillo! ¡Vamos allá!
Amarillo. Algo amarillo. Veamos esas fotos. Un patito de goma. Un limón. Y una regadera. Muy bien. Seguid buscando cosas amarillas. Una flor amarilla. Perfecto. Un autobús amarillo. Excelente. ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pobre pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a Pulpo qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es un regalo! ¡Anda, si la fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! Hagamos una fiesta, hincha los globos ya. Eli nos trae la tarta, hoy vamos a bailar. Porque es tu cumpleaños, abramos los regalos ya. Una fiesta, hincha los globos ya. Eli nos trae la tarta, hoy vamos a bailar. Porque es tu cumpleaños, abramos los regalos. ¡Ya! Sobre ruedas. Hola, Eli. ¿En qué vas montada? Es una bicicleta. ¡Estupendo! ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? ¡Patinete! ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? Pato quiere ir con vosotros. ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyo. ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? Buenas noches. ¡Valentina! ¡Cuidado!
¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien, en una bicicleta. ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! Un patinete, eso es. ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! Un monopatín, muy bien. Valentina dice que quiere subirse también. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Andar hacia atrás! Andar hacia atrás es divertido. Pulpo dice... ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice... ¡Brincar! ¡Eso es! ¡Brincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¿No te olvidas de algo, Valentina? ¡Casco! ¡Efectivamente! ¡Oh, vaya! Ese monopatín parece demasiado grande. Y ese patinete también. Y esa bicicleta es enorme. Oh. Pobre Valentina, todo es demasiado grande para ella. ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín. Y Eli en su bicicleta. Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete. ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. El baño de Eli. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Dónde vas? ¡Vas a jugar con Eli! ¡Oh! Eli se está dando un baño con su patito de goma. ¡Hola, Eli! ¡Guau! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué está haciendo Eli? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyo. Los cuentos de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento!
Vaya. Me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta. Estaba tan contento. Pero empezó a llover y se mojó mucho. Al dinosaurio no le gustaba estar mojado, por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse. Le gustó tanto que se mojó otra vez. La hormiga le ayudó a secarse de nuevo. Al dinosaurio le encantaba que le secasen, por lo que se mojó una vez más. Después le secaron. Mojado. Seco. Muy mojado. Y seco. Fin. Eli lleva mucho rato en el baño. Me pregunto qué estará haciendo. Está jugando con una burbuja. ¡Qué burbuja tan bonita, Eli! ¡Ey! ¿Podéis decirle a Pocoyó con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! ¡Está jugando con una burbuja! ¿Podéis decirle a Pocoyó quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Adivina el animal! Hola, Pocoyó. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyó? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Bien hecho! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Ay! ¡Por fin! Eli está lista para jugar. ¡Cógela, Eli! ¡Oh, vaya! Me pregunto qué está haciendo Pocoyó. ¡Ey! ¡Dándose un baño! Tienes razón, Eli. Jugar en la bañera es muy divertido. Adiós. Me voy a bañar usando el cepillo. Me limpio muy bien. Y hago
La gran torre. Hola, Pato. Pato tiene 1, 2, 3 cubos llenos de bloques. Hola, Pocoyo. Hola. Un bloque. En realidad es de Pato. Yo también quiero. ¿Podéis decirle a Pato lo que quiere Pocoyo? ¡Bloques! Pocoyo quiere bloques. Vamos, Pato. Tienes 3 cubos llenos de bloques. ¿Pensáis que Pato debería dar a Pocoyo uno de los cubos? ¡Sí, sí! Dale un cubo a Pocoyo. Gracias. ¡Estupendo! Eres muy amable, Pato. Profesor Pato. Hola, clase. Prestad atención. El profesor Pato dice: esto es una botella. La botella está vacía. Ahora la botella está llena. Esto es un vaso. El vaso está vacío. Ahora el vaso está lleno. Pajarito, es tu turno. ¿El vaso está vacío o lleno? ¿Podéis decírselo a Pajarito? ¡El vaso está lleno! Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. Muy bien. Ya hemos aprendido todos lo que significa lleno y vacío. Con la garantía del profesor Pato. ¡Qué torre tan bonita, Pato! ¿Necesitas algo más? Vaya, Pocoyo también tiene una torre. Oh, no, el cubo está vacío. Coger de Pato. Oh, vaya, la torre de Pato. ¿Pero todos los bloques? Pocoyo. Menú de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 4 berenjenas. Muy bien. 4 berenjenas. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 4 huevos? 4 huevos. 4 huevos. Oh, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 4. 4 corazones. Eso es. 4. Pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato si este bloque es suyo? ¡Es el bloque de Pato! ¿Y podéis decirle a Pato dónde están todos sus bloques? ¡Están en la torre! Mm-mm.
¡Mío, mío! ¡Chicos! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Parad! Por favor, no os peleéis. ¿Tienes una idea, Pocoyo? ¡Ya veo! Vais a construir una torre los dos juntos. Y finalmente, la bandera. ¡Bravo! ¡Qué divertido! Voy a hacer un castillo. Los bloques voy a usar. Ahora el cubo está lleno y ahora está vacío. ¡Torre! ¡Cubo! ¡Bloques! ¡Vacío! ¡Lleno! Voy a hacer un castillo. Los bloques voy juguetes nuevos de Pocoyo. Mirad, es Pocoyo. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¡Ah! ¡Wow! Juguetes. ¿Qué es eso? Un hula hoop. ¡Genial! ¿Y eso? ¡Una cometa! ¡Cometa! ¡Bien! Pato tiene una comba. ¡Una comba! ¡Qué divertido! ¡Estupendo! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, 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 busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Balancín. Balancín. Eli está buscando balancín. ¡Balancín! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Más! 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 ¡Tobogán! A Pocoyo le gustaría ver un tobogán. ¡Wow! ¡Qué tobogán más grande! ¡Gracias, Eli! Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Hula hoop! ¡Eso es! ¡Un hula hoop! Oh. ¿Y qué es eso? ¡Cometa! ¡Es una cometa! ¡Sí! ¡Es una cometa! Vaya. ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Comba! ¡Es una comba! ¡Una comba! ¡Eso es! Pobre Pocoyo. Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo.
Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un oso panda! ¡Eso es un oso panda! Eli quiere que lo intentes otra vez con el hula hoop, Pocoyo. Hula hoop. Ahora intenta volar la cometa de nuevo. Cometa. No está mal. Y ahora, la comba. ¡Comba! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Todos juegan, ven a jugar tú también. Date prisa, no te lo puedes perder. Juega con el hula hoop, vuela con más sin parar. La cometa hay que volar, baja por el tobogán. ¡Hula hoop! ¡Comba! ¡Cometa! ¡Tobogán! Juega con el hula hoop, juega con el hula hoop, vuela con más sin parar, vuela con más sin parar. La cometa hay que volar, la cometa hay que volar, baja por el tobogán. El baño de Lula. Hola, Lula. Vaya. Estás ensuciando muchísimo. Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, ¿verdad? ¡Baño! ¡Eso es! Ahora toca darse un buen baño. ¡Vamos, Lula! ¡A la bañera! ¡Oh, no! ¡Lula, vuelve aquí! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡Ay, Eli! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Estupendo! ¿Y eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Genial! ¡Lula estará limpia muy pronto! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Limpio. Limpio. Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia. ¡Anda! ¡Sí es pulpo! ¿Están limpios esos dientes? ¡No! ¡Están sucios! ¡Más, más, más! ¡Limpio! Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo. ¡Oh! ¡Mucho mejor!
Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Buen trabajo. Lula ya está limpia. Vaya. Allá vamos otra vez. ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Puzzle de figuras. Un cuadrado. Cuadrado. Un círculo. Círculo. Un rectángulo. Rectángulo. Cuadrado, círculo, rectángulo. ¿Qué es eso, Pocoyo? MP3. Un reproductor MP3. Y lo has hecho con círculos, cuadrados y rectángulos. Altavoz. Un altavoz. ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? Rectángulos. ¿Y estas? Cuadrados. ¿Y estas? Círculos. Cuadrado, círculo, rectángulo. Ahora Lula sí que está limpia. ¿No te sientes fenomenal, Lula? Esto no tiene buena pinta. ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio. ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! Pocoyo Mago. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Eso es un sombrero mágico? Sí. ¿Y vas a hacer un truco de magia? Sí. ¡Genial! ¡Pato! Pato, Pocoyo quiere hacerte un truco de magia. Va a ser muy divertido. Dedos.
dedos. Digamos todos, dedos. ¡Dedos! Ahora cada una. ¿Dónde están tus dedos? ¡Han desaparecido! ¡Increíble! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que estaban jugando juntos. Cuando de repente apareció un fantasma. Y poco después desapareció. La hormiga y el dinosaurio fueron a dar un paseo en bici juntos. Y de repente el fantasma apareció otra vez. Y después desapareció. Se fueron de merienda y el fantasma volvió a aparecer. Y después desapareció con un sándwich. Se pusieron a jugar a las cartas y el fantasma apareció de nuevo. Y después desapareció. Se subieron a un avión y el fantasma se desapareció también. Y después desapareció. Entonces un día, cuando el fantasma apareció de nuevo, todos se pusieron a jugar a los fantasmas y se lo pasaron muy bien. Fin. Es Pajarito. Vamos, rápido, vete con Pato. Pocoyó, Pajarito también quiere ver un truco de magia. Mira. Pocoyó va a hacer otro truco. Mano. Una mano, sí. Pues yo te lo... Digamos todos, mano. ¡Mano! Ahora cadabra. ¿No está? La mano de Pocoyó ha desaparecido. Vaya. Adivina el animal. Hola, Pocoyó. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyó? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Es un hipopótamo! ¡Ahí va Valentina! ¡Uep! Pocoyó, Valentina también quiere ver un truco. ¡Pie! Vale, digamos todos, ¡pie! ¡Pie, pie! ¡Tará! ¡El pie de Pocoyó ha desaparecido! ¡Increíble! Ya veo. Así es como se hace. El pie de Pocoyó no había desaparecido. ¿Qué dices, Pato? Que ya lo sabías, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Hurra por la magia! Y ahora no los ves. Mi mano puedes ver y ahora no la ves. Puedes ver mi pie y ahora no lo ves.
aparecen otra vez. Esto es pura magia. Y ahora no los ves. Mi mano puedes ver y ahora no la ves. Puedes ver mi pie y ahora no lo ves. Aparecen otra vez. Esto es pura magia.